Hola a todos, quiero que sean muy bienvenidos a un nuevo video. Y sí, es una realidad, por eso Pablé, que estaba hace rato hablando del check engine, que me decían, check engine, check engine, estás hueveando, Pablé, que cómo vas a decir check engine si es check engine, es con E, no es con I. Y claro, porque voy a vender pollos asados, pollos con papas fritas, pollos a las brasas, claro, chicken, check, check engine, check engine. Es un juego de palabras, pero ahora que vieron el logo y todo eso ya lo van entendiendo un poquito más. En este momento, claro, me encuentro acá afuera del restaurante. Estamos en Manuel Montt 1349, local 7. Es literalmente en Manuel Montt con Francisco Bilbao, pleno Providencia, y estoy muerto de calor, así que voy a estar bajando ahora para mostrarles. De verdad, es un proyecto que llevamos trabajando meses. ¿Y por qué digo que compré un restaurante? Porque sí, compré un restaurante que ya estaba armado, estaba funcionando. Los dueños se querían ir, así que llegué yo y dije, bueno, comprémoslo. Me uní a mi socio de Steel Monkey, a José, que le mandamos saludos, quien está trabajando ahora en el restaurante. Porque esto se está grabando actualmente a las 7 de la tarde. Este video se va a lanzar en un par de horas más, voy a llegar a editar y todo eso. Y mañana tenemos el lanzamiento a las 4. Así que a las 4 vamos a tener exhibición de autos por acá. Los que puedan entrar, claro que sí. Vamos a estar también regalando cositas, un par de regalitos por ahí. Y vas a estar con un 10% de descuento. Así que cuando llegues a pagar a la caja, exige tu 10% de descuento para que te lo apliquen. Y bueno, vamos a conocer un poquito el restaurante. Y como les digo, lo entretenido es que te puedes estar comiendo un pollito, te puedes estar comiendo unas papas fritas mientras vas caminando por acá por el sector. Obviamente las papas fritas tienes que comprarlas en Chicken Gym. Y mira, te encuentras con esto, te encuentras con esta automotora que de verdad tiene bastantes joyas preciosas. De repente llegan Ferrari, de repente llegan Porsche, de repente llegan Lambos. Acá tenemos un Jaguar con Grab, al parecer. Muy, muy bonito. Un taller muy entretenido. Y si camino, de verdad, un par de pasos más, esto está literalmente a pasos del restaurante, encuentro con toda esta cantidad de joyas. Hay un Can-Am por allá. Hay de todo. Hay un Bochito, como pueden ver. La Fiat por acá. Pero miren esta belleza que tenemos por acá. Realmente impresionante. Por favor. Ay, 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 del campeonato histórico. Así que ya lo saben, es un restaurante con concepto de autos, claro que sí, pero rodeado de autos. Por el lado allá, que no les voy a mostrar, hay automotoras. Tenemos la automotora Honda, tenemos Subaru, tenemos Guillermo Morales, que también tiene una gran cantidad de autos, ¿verdad? Rodeado de autos, hay un muy buen ambiente. Tenemos estacionamiento en la parte de afuera. Que ojo, ese estacionamiento en la calle, nadie les asegura que va a haber un estacionamiento siempre. Por si tienen suerte, se pueden estacionar en la calle de allá, donde está estacionada Silvereque. Y si no, se pueden estacionar en esta calle, que miren, es súper bonita. Y además es súper piola. Siempre van a encontrar un estacionamiento. Y además, más adelante queremos implementar todo el tema del pit stop. ¿Qué es el pit stop? Ustedes van a hacer su pedido por WhatsApp. Y nosotros, cuando ustedes estén llegando, nos tienen que avisar. Vamos a estar esperándolos acá afuera. Les vamos a entregar su bolsita. Y se van a ir a todo lo que es comer su delicioso pollo con papas fritas. Y otras cosas que también tenemos en el menú. Por lo mismo, en el video se mostrará el GTR recibiendo una bolsa. Porque es algo que vamos a implementar a futuro. Que la gente no tenga que bajarse e ir al restaurante, sino que acá mismo pueda recibir su pedido, obviamente, previo pago. Por acá tenemos el restaurante. Es un restaurante bastante pequeño. El concepto de este restaurante es Dark Kitchen. ¿Qué significa eso? Que es un restaurante prácticamente a puertas cerradas. Y solamente funciona para entregas acá. Tú puedes recibir tu pedido, comértelo en estas mesas que dispusimos para todos ustedes. Pero también va a funcionar solamente para delivery. Entonces van a llegar el delivery, va a agarrar su pedido y se lo lleva. No es como un restaurante con mesero ni nada de eso. Así que bueno, acá tenemos el logo, que de verdad está épico, épico, épico. Algunos de los platos que servimos, como los nuggets, también tenemos wraps, tenemos pollo asado, obviamente, a las brasas, papas fritas, pollo crispy y una infinidad de cosas. Por acá tenemos el menú, que realmente está épico. Solamente miren esos nombres, por favor: Le Mans, Daytona, Mónaco, Dakar, Rally. Tenemos las papas turbo, las papas Lambo, papas super cargadas, papas Tesla, que esta es la versión vegana. Así que si eres vegano, obviamente puedes venir a compartir por acá. Adelante vamos a estar en las aplicaciones, porque a la fecha de hoy todavía no las tenemos activas. Solamente tenemos retiro local, así que ustedes pueden venir a comprar, compartir obviamente con nosotros, sentarse por acá y todo eso, y degustar de estos ricos platos. Miren, la Silvereque, Juca, esta es autorizada por el mismísimo Juca, una quesadilla obviamente bien mexicana. También tenemos la quesadilla Steel Monkey y tenemos la Junta. Y también obviamente acá tenemos cositas individuales como los nuggets, empanadas, pollo crispy, un cuarto pollo, medio pollo, pollo entero, todo eso. Así que ya lo saben, estamos acá en Manuel Montt 1349. De verdad estoy feliz, estoy emocionado. Espero que a todos les guste el concepto, espero que todos tengan la oportunidad de poder venir acá, compartir un poquito conmigo, que lo más probable es que me encuentren por acá, de que vengan mañana a la gran inauguración, que compren, que prueben, de verdad, porque los platos están deliciosos. De hecho, acá ya hay ambiente de fiesta acá, el Joche trajo todo de la... del taller. Bueno, ahí está el socio, bueno, Steel Monkey. Vamos, Carlos, ¿cómo estamos? Saluda a todos los chicos. Déjalo invitados para mañana, pues, bueno. Mañana desde las 16 horas pueden venir acá a pasarlo bien, a comer, va a haber buen ambiente, música, regalo, así que
Va a estar bueno. ¿Cierto, vecina? Va a estar todo bueno. Claro, por supuesto, pues. Excelente, excelente. Excelente. Y si esta parte estaba épica, esta parte estaba bonita, de verdad lo más épico lo van a encontrar acá. Es que esta gráfica la instalaron recién hoy. Miren, el chicken gin ahí y el taller completamente acá, el pollo asándose ahí en el elevador, está épico. Esto realmente está épico, épico, épico. Y ahí está la Jane acomodando todo lo que es el software. Nosotros no sabemos nada de esto, o sea, de verdad somos primerizos, ¿no? Es verdad. Somos primerizos. No sabíamos del software, nada, eso lo compré por Facebook, pero ha funcionado bien. Acá estamos tratando de hacer como el tema de las comandas para limpiarlo a la cocina y todo eso. Hoy están los cables, está el SEA que nos vino a ayudar. El SEA tiene cafetería, pasen datos, SEA. SEA tiene cafetería, nos está haciendo un asesoramiento acá, su decoración. Si quieren traer un regalito mañana también lo pueden traer y lo vamos a poner por acá. Tenemos ahí su patentita ahí. ¿Usted probó el pollo? Bueno el pollo. Bueno el pollo, ¿no? Espectacular, la ensalada igual. Uno que hace ejercicio, uno que se cuida, que no sale. O sea, no es solamente venir a engordar. No. Oye, corta la música, hombre. No, ideal. Ideal para gente que ahora se quiere cuidar para el verano, para ir a la playa. Impecable, impecable. De hecho tenemos agüita ahí, mira, tenemos agüita, tenemos bueno Coca-Cola, Fanta, Sprite. Y ahí miren el logo allá encima, no, espectacular. Espectacular. Mira, acá está el carboncito, carboncito de espino. Obviamente, es que de verdad van a notar cuando coman el pollo. Sientan, cierran los ojos, disfruten el placer de este pollo porque tiene este saborcito de carboncito ahí de espino impregnado. Impregnado. No es que le pasemos el carbón por el pollo, pero de verdad el humito hace que de verdad quede espectacular. Así que mi gente ya lo saben. Estoy feliz de por fin poder abrir un restaurante. Dale el concepto a los autos. La verdad es que acá se van a hacer eventos seguidos, se van a hacer tipo de juntas allá afuera y todo eso. Y lo importante es que vengan con su auto, realmente. Su autito da lo mismo el valor en eso, pero vengan, muéstrenos los autos, vengan a pasarlo bien, a compartir acá un ratito. La idea después es agregar obviamente un poquito más de mesa y todo eso y pasarlo bien. De repente si quieren ir a alguna junta, pasen por su papa frita, algo para tomar obviamente, y eso, apoyen, apoyen, porque de verdad me emociona mucho entregarles este producto de calidad que se ha estado trabajando un mes. Cambiamos las recetas antiguas por unas nuevas, obviamente se mejoró, se compró y aparte se mejoró este restaurante y de verdad... ¿Ah? Sí, también obviamente dispuesto a sugerencias. De hecho el SEA llegó hoy día, nos dio un par de sugerencias, las tomamos y las estamos implementando ahora. Por eso estamos como trabajando un poquito en esas cosas. Y si ustedes vienen y nos tienen alguna crítica constructivamente, si la dicen con respeto, se escucha siempre. Pero pruébenlo, pruébenlo porque está bueno. Y si son de regiones, bueno, quizás pronto vamos a tener ahí alguno en un restaurante chicken gin por regiones y por otras comunidades. ¿Sí o no? ¿Hace un café? ¿Qué? Café con pollo. No, no, no es muy buena combinación, pero... Café con pollo. Así que, Napu, vengan mañana, lo vamos a estar esperando desde las 16 horas. Pórtense bien nuevamente porque, bueno, no queremos escándalo, no queremos que nos agarren mal a los cabros de la municipalidad. Pero pórtense bien, vengan a ver autos ricos, vengan a compartir, a comerse sus papas fritas, su pollito y todo eso. Y bueno, pronto en las aplicaciones, cuando estemos en las aplicaciones, quiero que todos vayan pidiendo, porque realmente podemos hacer una dinámica como entregarte quizás un pollo en un Lambo, o quizás un pollo en un Ferrari, o quizás en un GTR, como lo vieron anteriormente. Así que estén atentos porque se vienen muchas más cosas. Así que, bueno, con eso me despido del video del día de hoy. Nuevo proyecto y eso, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Mañana fiesta, tío. Mañana fiesta, pues, si mañana es con todo. Con todo. Con todo.